No soy empleada de usted, soy empleada de su madre. Y hasta que ella diga que ya no quiere que siga viniendo, me quedaré. No porque usted me importe o disfrute particularmente de su compañía, sino porque necesito el dinero. Lo necesito mucho. Solo póngalas en el cajón. Hola, ¿me necesita? Es clima para DVDs. The Somme de Dieu. Debe odiarme, ¿no? Nunca he odiado a nadie. Y avíseme si necesita algo. ¿Ya la vio? No me gusta esa clase de película, la verdad. ¿Esa clase de película? Que tienen subtítulos. ¿Que en la escuela no le enseñaron a leer? Siéntese. Véala conmigo. Es una orden. ¿Vos n'avez pas le choix? Si. On va vous donner ce que nous n'avons pas. Vous n'avez qu'à demander. ¿Y? ¡Pudieron haberse ido! Decidieron quedarse. Sí, entiendo. Estar ahí le daba sentido a su vida, pero eso... Pero no está de acuerdo. Bueno, sacrificarse así de esa forma, ¿usted se lo puede imaginar? ¿Le gustó la película? La amé. Ah, si se está riendo de mí, le juro que lo empujo de la silla. No me estoy riendo de usted. Es que salió el sol. ¿Tomamos aire? Me sorprende que llegara a la tierna edad de... ¿cuántos? ¿26? ¿26? ¿Sin haber visto una película con subtítulos? Ah, bueno, me sorprende que usted llegara a la tierna edad de... 31, sin haber sido encerrado en un baúl por ser tan snob. ¿Qué? E.T. es mi película favorita. E.T. es la favorita de todo el mundo. Vi todas las de Bond. ¿Y quién no? Y le tengo afecto a Armagedón. Un petrolero tiene que salvar al mundo de un asteroide y lo hace. Eso está mejor. Bueno, ¿qué hace de su vida cuando no está aquí, Luisa Clark? Siempre estoy con mi familia y suelo ir al pub. O veo televisión. Ah, y veo a Patrick correr. ¿Patrick es su novio? Sí. Pero no corre con él. Es que yo no tengo la complexión para eso. Es una lista impresionante de pasatiempos. Pues no, no, ok, también leo. Y me gusta la ropa. Y la ropa le gusta. No hago mucho, ok. Vengo al trabajo, regreso a casa y ya. Wow. Su vida es más aburrida que la mía. Está de buen humor. Me dijo que le ofreciste una pasta con una salsa verde. Sí, es que nunca había probado la salsa pesto. No importa, me da gusto. Tenía mucho que no se reía de nada.